lo hubiese esperado de cualquiera. La traición que de tu mente salió, quién sabe la intención, es un cúmulo de penas, heridas, martillazos de familia que luego critican lo que cosechan. Un alma aislada, en los vicios refugiada que solo quiere estar dopada por los recuerdos de la infancia y ya. ¿Para qué seguir si ahora que lo pienso luego existo? Como decía Deca, la realidad duele menos al hacer efecto en el plazolam. Y mi cuerpo, lleno de hipnóticos amnésicos que me ayudan a calmar esta rabia inmortal, aunque corra el riesgo de tener que cargar cuando llega vieja con un templo enfermo, si es que no me muero primero por la idea obsesiva de tomar el atajo suicida, aunque le llamen cobardía. No es casual que tanta gente se quiera matar a pesar de la posibilidad de que fallen, como tantos cabros en el Sename y también otros que van al Costanera, pero no a comprar, sino que para terminar con la soledad, jóvenes o adultos que quieren descansar y se mueren después de fofear por culpa de la hostilidad que ha generado el capital en las relaciones. La mayoría están podridas, los demás de abajo para arriba te miran en la escuela o en la oficina, desde chico acostumbrados a las burlas, las risas, la competencia hasta el final de nuestros días, sin derecho a reclamar, quedarse en silencio, ya sea tomando once o en el metro. La espalda encorvada desde las 8 de la mañana en un recinto muerto, parecido a la cárcel pero moderno, explotación de jefes, envidia de compañeros cada jornada, mirando caras, recibir reclamos, los minutos contando para irme al siguiente infierno, una casa. Parientes que no se hablan y alguna vez juraron apoyarse para siempre si de débiles son las relaciones humanas. La traición que de tu mente salió, quién sabe la intención, es un cúmulo de penas, heridas, martillazos de familia que luego critican lo que cosechan. La confianza ya no existe.